Bienvenidos a todos una semana más al octavo programa de Stop Desahucio Zaragoza, se llama Vidas Hipotecadas. En este programa hablaremos de la huelga del 20N y a dónde van las movilizaciones en la educación de Aragón. Para ello, ¿con quién contamos? Pues contamos con Antonio Lamayona, que supongo que la mayoría los conoceréis, pero también contaremos con Hugo, que está estudiando finanzas y contabilidad en la facultad en el CPS, en la Facultad de Economía y Empresa. Contaremos también con Rubén y con Jorge, que estudian segundo de bachillerato en el Corona, en el IES Corona. Y bueno, yo también intervendré, pues estudiante de FP, así que arrancaremos en breves. Ahora daremos paso a una canción de Violeta Parra que se llama Que vivan los estudiantes. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sotanas o regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que vivan los experimentos. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre las ruinas. Con las banderas en alto va toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que van al laboratorio. Descubren lo que se esconde adentro del confesorio. Ya tiene el hombre un carrito que llegó hasta el purgatorio. Caramba y zamba la cosa, los libros explicatorios. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Qué bonita la canción de Viva los Estudiantes de Violeta Parra. Pues ahora empezamos la tertulia. Y antes de la tertulia tendremos que preguntar a nuestros compañeros Jorge y Rubén cómo han organizado la huelga en el Corona y qué tal creen que les ha salido. Bueno, pues buenas tardes, soy Rubén. Pues la verdad es que lo hemos intentado organizar, llevamos muchos años ya organizando esto, desde que empezamos, hubo una profesora que se nos cruzó por medio y nos metió en este mundo de las manifestaciones, y desde entonces pues hemos estado intentando organizar todo lo que hemos podido con manifestaciones y huelgas para hacerlas llegar a nuestros compañeros.
Y bueno, pues al principio de curso solemos tener una junta de delegados donde se nos explica cómo tenemos que actuar los delegados, pues yo soy delegado de mi clase, y bueno, se nos explica cómo tenemos que actuar en cada procedimiento, y uno de ellos es en el caso de que se convoque una huelga. Se nos explicó pues que teníamos que cómo teníamos que legalizarla, teníamos que hacer asambleas de estudiantes para hacerla llegar a todos, luego pues hacerla llegar mediante una junta de delegados. Tenemos un grupo de WhatsApp por el que nos vamos comunicando todos los delegados, subdelegados de todos los cursos, y bueno, pues la verdad es que nos ha ido bastante bien, nos hemos ido organizando y bueno, pues al final conseguimos que dentro de las clases votaran. Votamos, nos reunimos todos en la junta de delegados y finalmente pues conseguimos legalizar esta huelga, que presentamos el documento en jefatura y conseguimos aprobarla. La huelga de ayer, del pasado jueves. Jorge, ¿qué tal salió la manifestación? Pues en mi opinión bien, no hubo ningún problema con la manifestación, fue totalmente pacífica. Se reivindicó todo lo que se venía a reivindicar. Hubo un seguimiento bastante aceptable para ser una manifestación a nivel regional y no a nivel nacional, en la cual, en mi opinión, fue todo de maravilla. Las bases de la manifestación eran básicamente la lucha contra la nueva ley de educación, la LOMCE, que básicamente se resume en la subida de tasas y en el nuevo modelo educativo que quieren implantar, en el cual va enfocado a una nueva privatización de un servicio público, y en definitiva yo creo que fue bastante bien. Bueno, yo reivindicando siempre mis temas particulares, en un año terminaré los estudios y quería reclamar unas prácticas pagadas, unas prácticas remuneradas, que esto hace tiempo se tenían y mi profesor me dice que a él se las pagaron. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Parece que han cambiado los tiempos. Para hablar del estado actual de la educación, también muy brevemente, porque bueno, quiero que vaya avanzando el programa, contamos con Antonio Aramayona, ex profesor de filosofía, pero que sigue sentando cátedra. Hola, Antonio. Hola, ¿qué tal? Bueno, sentando cátedra, no senté cátedra cuando era profesor, mucho menos ahora, ¿eh? Bueno, por si me permitías la licencia. Ya, vale. Era broma. La pregunta es más o menos mi visión de la educación o mi visión del 20N. De la educación, empecemos por ahí. Ya, bueno, es que eso es un tema tan amplísimo, pero digamos que el tema de la educación en estos momentos en Aragón y en España, estamos asistiendo por una parte a un salvaje recorte y a una salvaje demolición de lo que es la escuela pública, y un regreso a lo que existía pues en tiempos ya de Franco, y si me apuras desde hace bastantes siglos, ¿no? Una red privada de enseñanza en la que las supuestas élites se forman hasta que el sistema productivo les parece bien como dirigentes, y después unas escuelas esmirriadas en que se está estudiando y aprendiendo lo más elemental para que la clase trabajadora, en el fondo mano de obra barata, pues sepa lo imprescindible para moverse por la vida. Estamos, si a poco que no espabilemos, regresando a eso. Esa es mi visión de la educación en estos momentos en España y en Aragón. Muchas gracias por la brevedad. También contamos en la tertulia, como he dicho antes, con Hugo, que supongo que la mayoría le conoceréis no por estar estudiando finanzas y contabilidad, sino porque hizo una acción borroca, agresiva y tremendamente castigable, como es poner tapers frente al portal de la consejera. Hola, Hugo. Y la pregunta también va para ti. ¿Cómo crees que está actualmente la educación aquí en Aragón? Hombre, hola, buenas noches. Buenas noches. Para mí la educación ahora mismo está patas arriba, puesto que ahora en este año entra en vigor la LOMCE y en todos los sitios pues están intentando que la apliquen, aunque no en todos la están aplicando estrictamente. Y aplicar la LOMCE y los recortes hechos por la consejera de Educación, en este caso, por el caso de Aragón, pues implica que para
cursar un ciclo superior, tengamos que pagar una tasa, y si no puedes pagar esa tasa, tienes opción a pedir una beca, pero que cada vez aumentan más los requisitos para que te den esa beca. Y una persona que se pasa por 20 euros del umbral de una beca, pues no sé yo hasta qué punto está capacitada para hacer frente a ese gasto. Y lo mismo pasa en universidad. En universidad la matrícula asciende a mucho más la tasa, cada año suben más los créditos. Yo en mi caso espero que me concedan la beca, porque si no son 1.200 euros creo que los que tengo que pagar, y me parece vergonzoso estando en la universidad pública tener que pagar 1.200 euros solo para poder acceder a ella. Y ya pues contando que se da por entendido que tenemos recursos a internet, etcétera, porque para empezar que está muy bien la plataforma de la universidad, pero hace falta internet para acceder a ella, y muchas de las cosas están ahí, mucho material también. Entonces nos enfrentamos a un problema, que ahora hay gente que no tiene internet en su casa, aunque todo parece que todo el mundo tiene, hay gente que no lo tiene. Y ya pues para terminar, aquí en concreto con el plan de bilingüismo que se aplicó el año pasado, hace 2 años se destruyó el plan que había antes, y ahora pues se ha aplicado el plan Piblea, que ha destruido por completo el bilingüismo original que había en los colegios y institutos. Bueno, pues más o menos un diagnóstico compartido, un diagnóstico básico, y la pregunta es la del millón: ¿qué tenemos que hacer? ¿Empiezas tú, Antonio? ¿Te animas? Con un pequeño barniz acerca del 20N, yo primero tengo que felicitar cualquier tipo de movilización, ¿no? Pero vamos a ver, si analizamos, ya que estamos contra la LOMCE y me imagino que queremos la derogación de la LOMCE, me imagino también que hay que luchar contra la LOMCE todos los días. Es decir, una concentración o una manifestación o una huelga de un día, o lo que hicieron los sindicatos de profesores, una concentración ante la DGA y después un supuesto abrazo, que había tan pocos que ni siquiera pudieron hacer el abrazo, pues eso simplemente es un brindis al sol. ¿Qué hay que hacer? Pues desde mi punto de vista quedan única y exclusivamente 2 vías. La primera es una huelga general indefinida. Habría que analizar quiénes están por ella y quiénes no, pero desde luego lo demás, repito, es brindis al sol. Y en segundo lugar, la vía es la desobediencia civil, que no es simplemente una sola cosa, sino que es muy polícroma y es muy plurivalente, y por lo tanto se puede idear e imaginar distintas formas y modalidades de desobediencia civil todos los días. Si no se hace eso, analicemos qué daño, entre comillas, siempre no violento, qué daño sufre las instituciones educativas o la consejería o el ministerio, y podremos comprobar que absolutamente nada, porque después de una huelga unos dirán que la han secundado el 72% y después desde las alturas dirán que el 13%, y se quedarán tan tranquilos. Repito, huelga general indefinida y desobediencia civil. Vale, parece que Rubén quiere la palabra. Bueno, buenas noches, Antonio. Hola. Un placer hablar contigo. Lo primero, felicitarte por toda la labor que haces, bueno, pues por todos y por todo lo que luchas. Bueno, me gustaría decirte que sí, realmente yo creo que si la huelga indefinida podría ser una de las soluciones, a ver si nos hacen caso, pero bueno, es luego esto, parece que todo el mundo quiere, cuando solamente oye hablar de ella, parece que todo el mundo quiere una huelga indefinida, pero luego a la hora de la verdad, cuando se pone una fecha, luego la gente lo ve que le van a quitar el sueldo. Además tienen razón, porque es que claro, la gente vive de sus sueldos, y es evidente pues que luego pues una huelga indefinida pues significa no cobrar. Y claro, pues a la hora de la verdad, cuando ya tienes una fecha puesta para empezar una huelga, luego la gente no va a seguir esa huelga, y eso creo yo. Pero vamos, está muy bien lo de la huelga. ¿Puedo intervenir un momentito? Sí, por supuesto. Vamos a ver, mañana es sábado y la mayoría
tienen fin de semana y no trabajan, y el domingo también. Y determinados días de Navidades y del verano y de Semana Santa, lo que sea, tienen vacaciones. Y los niños de 10 años ya no trabajan. Y a las mujeres no tienen, como los hombres, o más, horarios de 16 y 17 horas diarias, ¿no? Eso no se ha conseguido gratuitamente. Eso se ha conseguido a través de huelgas. He oído algo que me ha puesto los pelos de punta antes, y es hablar de legalizar las huelgas. Una huelga es legal en la medida en que es un derecho civil, laboral y humano. Pero una huelga legal es un oxímoron, es decir, que una palabra huelga está en contradicción con legal. Una huelga precisamente tiene que ser ilegal para demoler la legalidad vigente, que es una, voy a emplear una palabra que no debo en un programa radiofónico, pero es que ya estoy tan harto que la voy a emplear, una mierda. Entonces, bueno, las leyes, lo que me obligan, bueno, yo estoy pagando sanciones desde hace tiempo estando en el portal, y la última pendiente aún de 600 euros porque me niego a reconocer esta legalidad. Es una legalidad que deja a la gente en la calle, que deja a la gente sin estudiar, que deja a la gente año y medio sin poder ser operado y que se aguante con el dolor. ¿Esto es legalidad? No, hombre, no. Lo único que nos están educando para acatar que la legalidad incluso tiene que autorizar las concentraciones, las manifestaciones, las huelgas. Eso es una barbaridad. Hugo. Hola, Antonio, buenas noches. Hola, Hugo. Hugo es mi héroe, ¿eh? Sí, bueno, tú el mío. Un placer hablar contigo. Igualmente. Y a ver, yo, por supuesto, opino lo mismo que tú, que habría que hacer una respuesta contundente. Y, por supuesto, una huelga general indefinida es una huelga, o sea, es una respuesta bastante contundente. Pero para eso hace falta cooperación y trabajo de todos y todas. Y eso, para llegar a eso hace falta mucha información también. Y yo no sé si la gente que lo tiene que hacer está realmente capacitada. Más que nada porque en la huelga de ayer se demostró que sí que hubo seguimiento, por mucho que diga las fuentes de Consejería de Educación, el seguimiento se siguió, pero en la manifestación no se vio porque la gente realmente necesita más información, necesita ese punto que llegar al punto al que llegamos nosotros para decir vamos a la manifestación, porque por lo visto no han llegado. Bueno, me acaba de quitar prácticamente las palabras Hugo, pero básicamente yo creo que antes de plantearnos una huelga indefinida o cualquier respuesta a la situación hoy día, yo creo que la primera base para poder montar una huelga indefinida que sea real y que pueda tener un seguimiento masivo, yo creo que lo que primero tendríamos que hacer es concienciar a la ciudadanía. Yo he escuchado muchas veces en mi misma clase decir, bueno, sí, yo hago huelga, pero me quedo en mi casa durmiendo. A ver, esto es una aberración. O, por ejemplo, ir a clase únicamente pues porque si no, no me reparten unos apuntes. Esto mismo lo escuché en esta pasada huelga y, a ver, yo pienso, o sea, ¿cómo es posible que haya gente tan convencida de hacer una huelga, que haya llegado a extremos de perder muchísimo dinero por estar siguiendo haciendo huelgas, también profesores, evidentemente nosotros no, pero ¿cómo es posible que haya dos extremos tan diferenciados en los cuales uno está arriesgándolo prácticamente todo, su propia integridad y al honor, que hay gente que la han denunciado, le han hecho de todo? Aquí tenemos un caso presente, o sea. Pero y sin embargo hay gente que todavía vive totalmente ajena a todo este tipo de cosas. La concienciación ciudadana tiene que ser el primer objetivo, ya no solo de todos, sino de la propia educación que quieren destruir. O sea, yo creo que como último acto de como nuestro último alivio, nuestro último respiro, tendríamos que concienciar a la ciudadanía, concienciar a los propios estudiantes, que son los que luego van a liderar el país.
son los que tienen que salir a la calle y empezar a reivindicar sus derechos. Todos los avances que hemos tenido en la educación, como ha dicho antes Antonio, no han sido por estar en su casa o estar parados con una vida sedentaria. Ha sido todo por movilización ciudadana, todo por desobediencia civil, como has dicho, con huelgas indefinidas. Pero sinceramente, o sea, hoy creo como que no hay la fuerza, ni las ganas, ni la motivación, ni nada. O sea, yo recuerdo hace un par de años que hubo huelgas que vamos, las manifestaciones eran masivas. El problema es que el daño de los medios de comunicación ha sido desastroso para todo este tipo de cosas. Y, por ejemplo, o sea, comparas una manifestación que, por muy bien que me pareciera que estuvo la del 20N en Aragón y tuvo bastante seguimiento para ser la huelga y la manifestación que era, creo que comparado con otras manifestaciones ha sido, vamos, muy poca gente. Y sin embargo creo que fue una especie de burbuja que llegó a un momento que se hinchó mucho, pero que hoy día está de capa caída, está ya deshinchada, está consumida en la frustración ciudadana de no ser escuchados. Y vamos, esas son mis conclusiones y siempre seguirán, porque las comparto desde que empecé en todo este tipo de cosas, es que no hay, como ha dicho antes Hugo, información, no hay motivación y no hay ganas tampoco, aunque parezca mentira. Bueno, aquí San, un momento, Antonio, porque aquí habéis planteado ahora mismo que bueno, deberíamos de... Has planteado, me ha parecido plantear que planteabas, Antonio, que hacía falta una movilización social sostenida en el tiempo. Acaban de decir aquí que lo que hace falta es concienciar, y hasta qué punto con el estado actual de conciencia, porque a todos los padres les ha tocado poner pasta de libros en primaria y la ESO, que más conciencia que tener que desembolsarte la pasta, pues también poca hay. No sé si esto planteárselo a Antonio, ¿se da las condiciones para hacer ahora una movilización y qué tipo de movilización con la conciencia actual? He oído que no se dan las condiciones desde hace años a los prebostes más importantes de los sindicatos de trabajadores de la enseñanza y de profesores, ¿no? El planteamiento, siendo muy sensato, lleva a un callejón sin salida y es un círculo vicioso. Yo, de formación profesional, voy a hacer un pequeño argumento. Para que haya huelga general se necesita que la gente esté concienciada. Es así, que no está concienciada, luego no puede haber huelga general. Y parece que tiene que ocurrir el pequeño milagro, ¿no?, de que hablando y convenciendo, entonces la gente va a estar a favor de la huelga general. Y así no se hacen las cosas, ni se han hecho nunca. La gente se conciencia y se entera y se mueve y se conmueve cuando unos cuantos se ponen en marcha y arriesgan mucho de lo que son y de lo que tienen. O hay esa gente que arriesga, y entonces sí que a través de esa vía se conciencia la gente, o desde luego estamos perdidos. Indudablemente el profesorado, habiendo gente muy maja y muy concienciada y muy comprometida, pues no está por la labor. Bueno, pues eso significa que tampoco va a haber mucha concienciación a través de las aulas, de momento. ¿Estamos dispuestos a hablar de determinadas desobediencias civiles o huelgas de hambre, etcétera, etcétera, para ir concienciando a la gente? Si no se hace así, es muy difícil que ocurra algo, salvo las conversaciones de café o de radio. Muchas gracias, Antonio, incluso por la crítica. Lo que ocurre es que planteabas una movilización. Vamos a ser prácticos. Ahora mismo estás delante del portal de la consejera durante todos los días de la semana, de 11 a 1, y la gente que nos escucha se puede pasar a manifestarse contigo, y hay mucha gente que lo sabe, pero no va. Y el problema, a la hora de plantearnos una movilización estudiantil o a la hora de plantear una movilización en general, la actuación, ¿cuál sería? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Concentrarnos todos los días delante del portal de la consejera? ¿Ocupar la sede del PP? Eso dependerá
de la decisión libre y responsable de cada persona y de cada grupo. Yo no tengo por qué decir a nadie lo que tiene que hacer. Yo simplemente, si alguien me diera otra alternativa mejor, inmediatamente dejaba el portal. Pero después de ocupar bancos, cajas, delegaciones, todas las mañanas, pues creí que debía centrarme en algo mucho más específico, y entonces resolví, pues bueno, con todas las críticas que pudiera haber, ponerme en el portal de la consejera. Con eso conseguí hasta cierto punto ser feliz, porque coincide lo que quiero, lo que hago y lo que debo. La coincidencia entre lo que uno quiere, lo que uno hace y lo que uno debe, no es una formulita que tiene que decir el otro, es algo que cada uno y que cada grupo tiene que analizar. Yo me gustaría que hubiese muchos en el portal, si no lo hay, yo no puedo forzar a nadie a que haga lo que no quiere o lo que no puede. Simplemente invito a que cada uno decida ser coherente y hacer diariamente lo que quiere, lo que puede y lo que debe. Vale, antes de darle la palabra a Jorge, quiero plantear el caso de Baleares, en el que hubo 3 semanas de huelga general, en la que ni los padres, ni los profesores, ni los alumnos respondieron a las críticas y a la criminalización de los medios, diciendo que tenían que ir a clase y que los padres eran unos irresponsables, los alumnos eran unos irresponsables. A las 2 semanas, yo me acuerdo, me hizo muchísima gracia porque el ministro Wert dijo: oye, esto de Baleares aguantamos perfectamente, en Chile han aguantado 11 meses y no se ha caído el país. Entonces, quería plantear esto antes de darle la palabra a Jorge. Bien, pues ahora yo te planteo otra cosa. Un segundo, Antonio. Que... Es que viene al hilo, ¿eh? En tiempos de Felipe González, los profesores y las profesoras hicimos en todo el territorio español, pidiendo la homologación a funcionarios, no éramos ni funcionarios del Estado, 2 y 3 días a la semana durante todo el curso. Resultado, fuimos funcionarios del Estado. Ahora, es que estábamos dispuestos hasta a no examinar. Y durante 2 y 3 días los padres decían: hostias, que los profes no están dando clase. Y eso no fue inútil. Esa es otra historia, que es el revés de lo que tú planteabas. Bueno, primeramente quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con tu planteamiento, pero también quiero darle mención al papel de los medios de comunicación hoy día en la sociedad actual, que tristemente, tanto para bien como para mal, no es una crítica ni nada. Por ejemplo, en la época en la que se consiguieron todo ese tipo de avances, no existía tal alcance de los medios en la sociedad, y hoy tristemente sirve para mucho. Las nuevas tecnologías están ayudando mucho a que eso pueda desaparecer y haya mucha más pluralidad, pero hoy día tenemos un enemigo común, que es el de los medios de comunicación controlados por las grandes empresas, el cual yo creo que, como ha comentado antes, por ejemplo, en la huelga que hubo en Canarias, hubo una criminalización excesiva de todo lo que fue la huelga. Y creo que hoy día, tristemente, hay mucha gente que no es capaz de discernir entre lo que le están intentando imponer y lo que de verdad es real. Y creo que hoy día es un impedimento que nos impide hacer muchísimo tipo de cosas. Hasta que no haya una pluralidad en los medios de comunicación que sea decente y que haya cosas veraces y objetivas. Ya no te estoy diciendo de que tengan una ideología determinada u otra ideología. Sean objetivas las afirmaciones. Yo creo que estoy de acuerdo con tu planteamiento, pero creo que tenemos un enemigo que es muy fuerte de vencer. Bueno, yo lo que quería decir, me parece impresionante que estés todos los días ahí frente a la puerta de la Consejería de Educación, pero vamos, es que yo creo que si montamos esto de una manera en la que se vuelva una rutina, al final la rutina se convierte también para ellos. Entonces, al final ellos no lo ven como una amenaza, sino lo ven como una cosa más que está en su día a día. Entonces yo creo que no es productivo
o no es eficiente estar todos los días, porque ya saben cuándo les va a venir, o sea, es que ya lo llevan como una cosa normal. Entonces yo creo que lo mejor es pillarles por sorpresa, hacer una cosa que les pille por sorpresa completamente, que no sepan de qué va la cosa, y que yo creo que eso les podría hacer más daño, a ver si así nos pueden escuchar más, porque si no nos vamos a estar aquí siempre diciendo, ala, vamos a hacer una huelga el 20 de noviembre, por ejemplo, y vamos a mirar a ver si conseguimos algo. Ya saben lo que queremos, no nos hacen caso o no nos quieren escuchar, y desvían lo que les proponemos ofreciéndonos otras cosas o diciendo que está todo fenomenal y nos ofrecen las maravillas, y luego pues realmente está todo fatal. Y bueno, realmente yo creo que lo que digo, ¿no? Pues se convierte en una rutina, hay que hacer algo que les sorprenda a todos para que nos escuchen. ¿Puedes contestar? Sí, un segundo, que va Hugo antes y ahora te dejo a ti. Vale. A ver, yo, respecto a lo que acaba de decir mi compañero, sí que opino que determinadas movilizaciones repetitivas pueden acabar siendo pues simplemente pues eso, la manifestación del martes. Pero creo que lo que está haciendo Antonio es algo diferente. Es algo diferente porque no es estar en cualquier sitio con un cartel. Estás en un sitio muy específico, unas horas muy específicas de clase, unas horas que también no es ni mucho ni poco. Y simplemente yo creo que sí, que claro que molesta, porque es las dos horas que viene todos los días el profesor este jubilado a la puerta de mi casa, si fuera yo la consejera, ¿no? Entonces, desde luego que me molestaría que cada vez que quiera venir, por ejemplo, alguien a mi casa, se tuviera que encontrar con este señor todos los días. De los miles de esperpentos que le han podido decir a Antonio, está el clásico, que es que le han dado dinero, pero si nos quieres contar alguna anécdota reciente, te lo permitimos, Antonio. Bueno, la anécdota más reciente ocurrió ayer. Una señora que casi siempre la gente que se para o bien es para animar o bien para decir que no están de acuerdo con la escuela laica. Y cuando buenamente le explicaba lo yo a la señora que era laicismo, pues al final me di cuenta de que lo único que quería era convertirme a la fe, y acabó diciendo, rezaré por usted, ¿no? Pero bueno, pues durante la semana pues me preguntan dónde está el puesto de la lotería, me han intentado dar limosna no sé cuántas veces, porque al fin y al cabo yo soy un perro flauta más, aunque esté motorizado, ¿no? Y bueno, pues gente que ha llegado y ha levantado el brazo y ha dicho viva Franco, arriba España, y bueno, de todo ha habido, ¿no? Pero al margen de las anécdotas, me gustaría dejar claro que la rutina, me parece que se ha empleado la palabra rutina, ¿no? Sí, yo creo que es, vale. Sí. La rutina no es simplemente o no se crea por repetición. La rutina es algo interior. Yo llevo año y medio, el 4 de diciembre se cumplen, apuntad la fecha, aunque no convoco a nada, no sea que me... Lo iba a recordar yo. Multa, ¿no? el 4 de diciembre se cumple año y medio, y os aseguro que con toda mi salud maltrecha y con todas mis enfermedades y con unos días que te levantas de una manera y otros de otra, voy como si fuese el primer día. Y la rutina por parte de ellos de que se acostumbren, pues yo no quiero exagerar, pero pedir identificación a veces con 2-3 furgones de policía decenas y decenas de veces, y 5 sanciones, la última es hace mes y medio o este mes, un juicio, un recurso del fiscal y otra sentencia del Tribunal Superior de Aragón, no les crea mucha rutina, más bien les crea mucha inquietud. ¿Quiere decir que lo que estar en el portal de la consejera de Educación del Gobierno de Aragón es la única vía posible? En absoluto.
repito, cada uno debe decidir y cada grupo debe decidir qué hace, qué debe hacer y qué puede hacer. Y adelante, con todos los respetos por parte de los demás. Me parece que Nietzsche mató a Dios hace más de un siglo. Bueno, matar a Dios lo han matado muchísimo antes y ahora ya no hay que matar a Dios porque con el respeto hacia todos los creyentes resulta que es un monosílabo que no tiene referente. Lapicero lo tiene y planta lo tiene, pero yo decía en clase, me inventé una palabra que era farfolillo y decía que así como farfolillo no tiene referente, Dios tampoco. No sé si viene a cuento, pero bueno, me lo has puesto para ayudar. A ver, yo antes de nada, es que no estaba muy atento y quería que recordaras qué día hace ese el año y medio. Lo recuerdo yo, que me hace más ilusión. Muy bien. El día 4, el próximo día 4, que coincide en que es jueves, perdón, el próximo día 4. Sí, pero el 4 de dentro de 2 semanas, es decir, la siguiente no la que viene, el jueves, cumples 1 año y 6 meses. La verdad es que eso parece una relación. Señor delegado del gobierno, lo ha dicho Juan Carlos, yo no, ¿eh? Ah, no, pero si yo no estoy convocando nada porque supongo que, bueno, la gente que quiera se pasará libremente, de hecho. Yo tampoco, y me cayeron 600 euros, ¿eh? Ya. Hugo. Nada, que respecto al trabajo que haces, pues lo que he dicho antes, a mí me parece algo, vamos, digno de admirar. Y sobre, volviendo al hilo de las huelgas indefinidas, yo creo, y hablo desde el punto de vista de los alumnos, que para empezar, cuando ha dicho Juan Carlos la huelga de Baleares, no es lo mismo organizar a un sitio como Baleares que organizar a una comunidad entera, como por ejemplo como Aragón. Porque hay más núcleos para empezar. Y luego, yo estoy contigo en que durante estos años también los medios de comunicación también se han encargado de. Y grandes representantes se han encargado de decir de que no hay fuerza para las huelgas indefinidas, tal. Pero es que hace falta un tipo de compromiso que yo no sé si la gente lo tiene aún. No sé si será por información, como he dicho antes, que bajo mi punto de vista puede que sea eso, o porque le afecte o no le afecte, pero la cuestión es que a nosotros nos siguen recortando, nos siguen implantando sus leyes y nosotros seguimos saliendo, pero nos hace falta más gente. Y yo creo que, por ejemplo, uno de los objetivos conseguidos con la huelga de ayer fue que los colectivos de estudiantes formaran una coalición para poder convocar una convocatoria a la que acudir. Sí, la verdad es que la unidad de acción a veces es necesaria. Respecto a lo de la huelga general indefinida, a mí sí que me gustaría pronunciarme. Es curioso porque cuando hablas de esto, el cierto pesimismo, yo creo, y en el momento actual se suele decir que bueno, hay que ir con cautela, no vaya a ser, la gente lo está pasando muy mal. La verdad es que no se ha intentado en este momento, y las huelgas indefinidas que han sucedido, sobre todo en sectores que han sido mucho más potentes, por ejemplo, los barrenderos de Madrid, la limpieza, dejó patas arriba a la ciudad y no quedó más remedio que hacerlo. Es cierto que en la Comunidad de Aragón es mucho más difícil organizar una huelga indefinida, pero es que en estos momentos toca trabajar. Sí, bueno, yo... Desahucios y parques y jardines son dos modelos para todos los trabajadores de cómo hay que luchar. Por eso tenéis toda mi admiración. Muchas gracias, Antonio. Sí, yo, bueno, a ver, decir que realmente, o sea, como he dicho antes, los medios de comunicación son un grave problema para bueno, en realidad para
la pureza de la ideología, pero como habéis dicho antes del pesimismo que hay acerca de todo lo que son las huelgas indefinidas, yo creo que es más casi más que un pesimismo, es una pérdida del idealismo ya por la frustración que crea el hacer una huelga y otra huelga y reivindicar y estar, por ejemplo, durante un año y medio en la puerta de la consejería y entiendo que haya muchas personas que tengan un sentimiento de decir, joder, no sirve para absolutamente nada. Pero, sin embargo, ahora pues me han entrado unos aires de idealismo y además viendo tu ejemplo y tu perseverancia, que es digna de admirar, yo creo que sí que cabe algo para la esperanza y, vamos, mandar un mensaje a todo el que nos esté escuchando de que sí que es hora de hacer algo y de movernos. O sea, he dicho antes que no había fuerza para una huelga indefinida, me reafirmo en mis palabras, pero sigo pensando que hay que hacer algo, o sea, no nos podemos quedar parados en ningún momento y es eso. La huelga del jueves fue una demostración de que se pueden hacer cosas desde lo pequeño para conseguir, uniéndonos, conseguir algo, que aunque parezca que no, hubo poca gente en la manifestación, pero fue un logro impresionante a mi modo de ver, ya que puede ser una manera de conseguir muchísima fuerza para posteriores manifestaciones y posteriores huelgas, y yo creo que, vamos, se basa en eso. Yo creo que son pequeños actos que haces día a día, como tú haces todos los días, y por eso te admiramos una barbaridad. Y yo creo que el cúmulo de todos esos y de muchas personas, hay una frase muy famosa que dice que actúes en, que no, que pienses en global y actúes en individual. O sea, es una manera de decir que a través de lo pequeño sí que se cambia el mundo. Bueno, de acuerdo, hay una frase también. Un segundo, Antonio, que ahora empezaremos un bloque nuevo, pero que cierre un momento Rubén. Bueno, lo primero decir que, no sé si me has entendido mal, no quería decir que me pareciese mal bajo ningún concepto que estuvieras ahí. De hecho, me parece muy bien. Cada uno tiene que manifestarse como quiere, porque si no, pues no sirve de nada que todos seamos como si fuéramos ovejas en un rebaño, todos haciendo lo mismo y cada uno tiene que hacerlo como le dé la gana. Yo solamente digo que me parecería una buena propuesta hacer algo así como hacer algo sorprendente para el gobierno, que no se lo espere. Solamente decir eso, pero por supuesto yo admiro muchísimo toda tu labor, que además nos representas a todos los que estamos indignados con todo esto y muchas gracias. Bueno, quiero entrar en la recta final porque ahora hablaremos con Maribel de la semana que viene, de una semana de movilizaciones que hay a nivel estatal, pero sí que me gustaría terminar con propuestas, y Antonio ha puesto una experiencia encima de la mesa que veo muy interesante, que es, si no he entendido mal, que los profesores, pese a que cobraban un sueldo, 2 días de la semana hacían huelga. Y si alguno quiere ofrecer alguna alternativa o algunas cosas que se puedan hacer a corto y medio plazo, porque el curso va avanzando, pues que lo proponga. Empezamos por ti, Antonio. Bueno, yo tengo una fundamental, y es que todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas piense que todo lo que tiene y que tanto quiere, todo lo que tiene, todo lo que posee, está dispuesto a ponerlo en juego, ¿no? Porque realmente el gran miedo que se puede tener no es a perder lo que se tiene, ¿no? O no, es que yo no me puedo permitir no cobrar un mes, o yo no me puedo permitir no sé qué, ¿no? Los obreros y las obreras de Manchester que hacían huelga y cuyos beneficios tenemos todos, tenían poco que perder y por lo tanto lo arriesgaron todo. Si pensamos lo que somos y lo que queremos ser frente a lo que tenemos, que son baratijas, en el fondo son baratijas, ¿no? Y pensamos que estamos dispuestos a poner en juego, ¿no? Que si coches, que si tal, que si cual, que si vacaciones, entonces a partir de ahí sí que se puede plantear una huelga indefinida o se puede plantear una determinada acción. Víctor Hugo tiene un poema maravilloso que se titula Deseo, y en un momento determinado dice que desea un amigo que ponga todo lo que posee y todo lo que tiene encima de la mesa y que diga: esto es mío, para que quede claro quién es dueño de quién. Si queda claro, si somos dueños dueños de lo que tenemos, quizás con una visión coherente y limpia y generosa, podemos poner
en juego todo lo que tenemos para conseguir todo lo que queremos ser. Bueno, sí, como habías planteado antes de iniciar propuestas, bueno, iniciarlas no, proponer propuestas en, a lo local y a lo pequeño. Por ejemplo, nosotros hemos puesto en marcha, ¿no?, una especie de propuesta así bien dicha, pero sí que lo que, por ejemplo, llevamos ya 2 años intentando hacer entre gente que, por ejemplo, conocemos para título personal, intentar hacer una especie de medio asociación entre institutos para, más que nada, es informativa, o sea, es el hecho de juntos tenemos muchísima más fuerza. Entonces, por ejemplo, conozco gente de Miguel Catalán, del Zurita, del Goya, y juntos tenemos grupos de WhatsApp, grupos en los que están diferentes asociaciones, representantes de diferentes asociaciones. Hemos hecho hasta intentos de, sin vincularlos a una propia asociación propiamente dicha, intentar conseguir más información y más reunión entre institutos, y que parece que no, pero es un gesto que es muy pequeño, pero que a nosotros, por ejemplo, nos ha servido mucho a la hora de informarnos sobre qué tenemos que hacer, sobre todo lo que son los procesos de la huelga, absolutamente todo, y parece que no, o sea, es una cosa que es tan fácil como conocer, irte a un instituto, conocer a alguien que esté interesado por todo esto y dar su número de teléfono y montar un grupo de WhatsApp. No es más complicado, y sinceramente parece que no, pero es una ayuda bastante importante. La gente que nos está escuchando ahora mismo es que, si no lo hace, que participe en las movilizaciones, en las asambleas de sus centros, que si está desanimada, que se levante, porque todos los demás también estamos desanimados, pero tenemos que ir, porque bajo mi punto de vista, con cada movilización se consigue algo, y lo que tenemos que hacer, bajo mi punto de vista, es participar. Bueno, pues sí, yo como propuesta, pues lo mismo que ha dicho Jorge, porque vamos a la misma clase y más o menos pues controlamos lo mismo en el mismo ámbito. Pues sí, tenemos grupos de WhatsApp que los controlamos nosotros, no controlar, sino que cada uno puede aportar lo que quiera, es como estar aquí más o menos hablando con vosotros. Es como una tertulia que podemos abrir de vez en cuando y comentar las cosas que pasan en cada momento. Podemos avisar de huelgas, de manifestaciones, de nuevas asambleas, y lo más importante, pues que podemos dar nuestra opinión sin ningún tipo de miedo, como ahora mismo podemos tener de dar nuestra opinión más o menos en las manifestaciones, y además con esta nueva ley que se ha aprobado, con la ley Mordaza. Y bueno, yo creo que todos podemos hacer algo por cambiar. No solamente tenemos que dar ideas, sino que es que hasta la idea que nos parezca la peor idea de todas puede servir para cambiar algo, y es que un granito de arena pues puede crear grandes cosas. Despedimos a Antonio, ahora empezaremos con una canción de La Polla Records, que es ¿Y ahora qué? Pero antes, desde el programa, desde Stop Desahucios, tenemos que decir que a caminar se aprende caminando, el derecho a la huelga se consigue haciendo huelga, y que animamos a todos a acudir a las diferentes movilizaciones que hay. Pasamos ya sin más a La Polla Records. Muchas gracias, gracias, Antonio. Muchas gracias y un gran abrazo a todos, ¿eh? Un gran abrazo, Antonio. Venga. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué me vais a hacer?
siempre estamos con lo mismo. Nos vienen con sus rebajas. Nos quieren utilizar, pero no se comen nada. ¡Nada! ¡Nada! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué me vais a hacer? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué me vais a hacer? Ahora contamos en el programa con Maribel, que pertenece a las Marchas por la Dignidad de Aragón, y que nos cuente lo que se va a hacer la semana que viene. Pues buenas noches, lo primero, encantada de estar con vosotros, y sobre todo intervengo pues para contaros un poco qué es lo que vamos a hacer esta semana de luchas por la dignidad y animaros a que participéis en ellas, evidentemente. Contaros un poco que las Marchas de la Dignidad llevan trabajando antes, durante y después del 22M, y una de las cosas que estamos haciendo en este momento van a ser la Semana de Luchas por la Dignidad, que es un acuerdo estatal en el que participan todas las Marchas por la Dignidad de toda España. Y aquí en Aragón, pues como no podemos ser menos, pues reivindicamos lo mismo que se está reivindicando en el resto del país, que es pan, trabajo, techo, la dignidad, por supuesto, una renta básica y la defensa de los servicios públicos para todos y de calidad. Entonces, dentro de esta semana, pues nos animamos a que participéis en una serie de cosas que os vamos a contar a continuación. Empezando por el día 22, que participaremos en la manifestación antifascista. Yo creo que no hace falta que os digamos que es necesario estar en este frente, porque con la política que está desarrollando el gobierno del PP, cada vez es más gente la que está en este momento amenazada por los fascistas. Entonces yo creo que ahí tenemos que estar. Sí, luego será también, un segundo, será a las 12 en la Plaza Reina Sofía. Exactamente. Luego también ese mismo día yo os cuento todas las actividades para que os animéis, os hagáis una especie de calendario y os apuntéis a lo máximas posible. Luego estará la sexta jornada contra la violencia machista, que también es el día 22, a las 10 de la mañana en el Centro de Historia. Luego ya pasaríamos al día 25, que es importante, la concentración contra la violencia machista. Esta no la organizamos nosotras, pero sí que nos adherimos, la organiza la Coordinadora de Organizaciones Feministas. Y es el día 25 que se celebra en toda España, porque es el día contra la violencia machista. Entonces esto será a las 19:30 en la Plaza de España. Luego el día 27 vamos a hacer un acto en colaboración con Casar y Marea Blanca, que consistirá en recoger las quejas sobre las listas de espera que existen en la sanidad pública. Esto se va a hacer en toda España. Es un acto en el que consiste en ir a acudir a los centros de salud y a los hospitales, y en unas cintas azules que se colgarán en las puertas de estos centros, pues cada uno de los usuarios de la sanidad pues pondremos nuestras quejas sobre la forma en que la sanidad, con los recortes y las privatizaciones, nos han llevado a una situación que es insostenible para los usuarios de la sanidad. Luego ya pasaríamos al juicio popular por los corruptos, que es este mismo día 27 por la tarde, en la sede del PP, que vamos a hacer un juicio sumarísimo a todos los causantes de la corrupción, tanto corruptos como corruptores, que en este momento hay en nuestro país. Me paso hasta convocatoria, seguro, un juicio a los corruptos. Sí, porque además te necesitamos, porque va a haber juez, va a haber el jurado popular, que van a ser todos los ciudadanos, y va a haber fiscal, va a haber abogado, y sobre todo va a haber una serie de personas que se han mostrado dispuestos a ponerse la careta de uno de estos corruptos y sufrir las iras del pueblo. Irás en broma, por supuesto, pero vamos, es una cosa muy seria, pero no le hemos querido dar una vertiente tan seria como no, para que no pueda ser irónica e incluso con un punto jocosa. Y ya nos conoces, algunos de nosotros somos muy teatreros, y entonces pues era una escenificación. Antes, un momento de continuar con el día 28 con la concentración de la pobreza, Hugo quería añadir algo. Sí, hola, buenas noches. Hola, Hugo. Quería saber a qué hora es eso. Pues es en la sede del PP en Gran Vía a las 7 de la tarde. Muy bien. Y después va a haber una, como hay gente que también este día va a hacer una manifestación contra la ley Mordaza, pues nos vamos a adherir a esta manifestación contra la ley Mordaza y bajaremos a la concentración una vez que terminemos el acto, porque consideramos que todo es consecuencia de unas cosas de las otras. Y si tan importante es denunciar la corrupción que hay en este país, tan importante es igualmente denunciar la Mordaza que se nos pone a todos los para impedirnos manifestarnos. Hugo, creo que es el Hugo que yo conozco, es un firme defensor de la libertad de expresión y ha sido castigada por ejercerla libremente.
Bueno, después, luego el día 28 está la concentración contra la pobreza, que es un acto también bastante vistoso, será en la sede de Endesa a las 7 de la tarde, y os animamos a que vengáis con fuegos, con velas, con mantas, porque lo que queremos denunciar es la pobreza energética, pero también la de vivienda, de empleo y de cualquier tipo de pobreza. Bueno, pues ya sabemos que la crisis, ya sabéis que es crisis social, económica, política y medioambiental, y una de las causas de la crisis pues es el aumento de la pobreza. También va a haber una recogida de firmas el día 29 por el derecho a decidir, en el que se decidirá sobre monarquía y república. Creo que muchos no tenemos ninguna duda de qué es lo que hay que decir, por supuesto república, y esto será a las 12 de la mañana en Plaza España. Y luego el día 29, como os digo, y el día 29 ya el acto final, la manifestación a la que os animamos. Hay que ir, hay que estar y hay que gritar estos lemas que yo os he dicho al principio: pan, trabajo, derecho a una vivienda digna, por una renta básica y sobre todo por la defensa de lo que son los servicios públicos y de calidad, que son los servicios que toda la vida hemos disfrutado y que no vamos a permitir que nos arrebaten. Como ya sabéis, es desde Plaza España a Plaza del Pilar, empieza a las 19 horas. Y luego, después de darnos este palizón de tener una semana de actos reivindicativos y muy heavy, pues el último acto es el día 30, que es la jornada de barrios mestizos, que esto ya es muchísimo más lúdico, agradable, que es desde las 10 de la mañana, 10 y media, perdón, en Parque Torre Rambona. Como veis, una semana llena de actos y yo creo que hay que estar allí. Cada día es más importante y os animo a que estéis gritando y defendiendo las reivindicaciones de las marchas, pero también las vuestras, porque las vuestras son las nuestras también. Bueno, voy a intentar ser muy ágil. El 22, o sea, mañana, manifestación antifascista. También hay concentración, hay jornada contra la violencia machista en el Centro de Historias a las 10 de la mañana. Sí. La manifestación antifascista a las 12 en la Plaza Reina Sofía. Y yo creo que hay muchos, se nos acaba el tiempo, pero quizás de los actos más importantes es esa manifestación del día 29, exigiendo, no pidiendo, exigiendo pan, trabajo, techo y dignidad. Y que se vayan todos. Exactamente, que se vayan y que no vuelvan. Será en la Plaza España a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, y allí estaremos y como siempre gritaremos fuerte. Vamos a despedir. Oiga. Muchas gracias, Mariela. Un día a espero contar contigo sobre todo animaros a venir presencialmente. Y vamos a despedir ya hasta otra a la gente de la mesa. Y hoy hemos contado con Hugo, con Rubén y con Jorge. Así que si queréis finalizar, nos queda 10 segundos o 20 para cada uno. Impresionante el despliegue, impresionante que hay de movilizaciones y que, vamos, doy todo mi apoyo, voy a intentar ir a todo lo que se me sea posible porque son unas fechas para los estudiantes de segundo bachillerato un poco complicadas, pero decir, mañana estaré allí y hay que luchar por lo que se cree. Rápidamente, Hugo. Vale, antes se me había olvidado, pero sobre todo me pareció vergonzoso la actuación de la policía ayer a las 6 de la mañana a la entrada del campus sin el consentimiento del rector y sobre todo con las identificaciones masivas. Apoyo perfectamente lo que dices, Maribel, y bueno, pues que yo intentaré estar en las que pueda, siendo que bueno, pues que tenemos exámenes los estudiantes y que bueno, pues que estaremos en todo lo que podamos. Perfecto, pues bueno, ya nos vamos. Tenemos que decir que hoy es el Día del Estudiante en Venezuela y es el Día del Maestro en Costa Rica. Entonces nos despedimos ya porque entran los chicos del Gallo Pinto. Nos despedimos con una canción, si la quieres presentar, Hugo. Se llama Alternativa Libertaria de Canteca de Macao. Pues a por ello vamos. Muchas gracias por haber contado con vosotros. Gracias a Maribel, gracias a Antonio. Canteca de Macao, Alternativa Libertaria. Allá va. A veces pienso que me hace feliz mirar para arriba y no pensar en nada, a respirar profundo, como si esta tierra no estuviera contaminada. Y a veces pienso en echar un quejío que atravesará todos los senderos y las montañas para crear un futuro donde las conciencias no estuvieran engañadas. Y hoy voy a ocupar una plaza donde los uniformes ya no pinten nada, donde las decisiones sean tomadas de manera libertaria. Alternativa libertaria.
a magnifico tango to a new joy. So if you set me free with our wonderful voice, give me some unity, be love and rejoice. Some new order who can never destroy. Pienso que todo dolor es llevadero, si miro al mundo a través de los ojos de Fígaro. Mientras el filo de la lengua es en la cuchilla y el barbero, índice y pulgar para bajar los párpados. Bienvenido al tártaro si vives por dinero, pisando al tercero esa codicia te hace prisionero. Pero el karma se criba y derriba muros cuando la libertad busca la salida y una alternativa. Mientras no haya cordura, mientras no se engañen con que el hombre pisó la luna, mientras la vida se escape entre los dedos de la gente que se muere de hambre, ¿dónde están los culpables? Pues que es fortuita toda esta masacre de Palestina, Guinea, Conakry, girando por Asia y pasando por tu casa. Contra la libertad de uno mismo, el derecho humano y esa mente criminal que te ata de pies y manos. Mientras los recursos de la vida sean privados y una empresa de asesinos conocidos muevan los hilos, así tu vida se consume en un calvario. Por eso que hay movimiento en los suburbios de los barrios. Mira los ojos de la gente cómo sufre quien decide tomar el camino fácil y ser libre. Alternativa libertaria. Alternativa libertaria. So magnifico tango to a new joy. So if you can set me free with a wonderful voice, I give me some unity, be love and rejoice. Some new modern who can never destroy. Rejoice, I'm no modern, who can ever destroy.